el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara acogerá la próxima Semana Blanca, del 26 de febrero al 2 de marzo, un campamento ecocientífico gratuito para 150 escolares, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La responsable de Cultura y Enseñanza, Gema Midón, ha presentado hoy la iniciativa, que se celebra por primera vez, y ha destacado que el objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, al mismo tiempo que los niños continúan con su formación educativa en un sitio donde, además de divertirse, seguirán aprendiendo. Bueno, pues buenos días de nuevo. Gracias por venir una vez más. En este caso, bueno, vamos a presentar el primer campamento ecocientífico de Semana Blanca, con la intención y el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, pero también pues conciliarle, le digo, con la formación educativa. A pesar de que, bueno, no hay colegio en la Semana Blanca, como todos sabéis, pero los padres y madres sí que siguen trabajando y, por tanto, yo creo que en muchos casos se hace complicado pues cuidar de los niños durante la semana. Por tanto, lo que hemos querido es dar un paso más. Si otros años hacíamos talleres de teatro, de manualidades, de robótica, lo que hemos querido hacer, como les digo, es algo donde los niños además puedan estar de 9 a 2 totalmente controlado y además haciendo un campamento que es totalmente educativo y que les sirve también para completar todo aquello que aprenden en el colegio. Está pensado, si en un principio lo había pensado para 100 alumnos, que se va a hacer aquí mismo, además en el Trapiche, donde nos encontramos ahora mismo, vista la demanda que hay, pues se ha ampliado finalmente a 150 alumnos. La edad va a estar comprendida entre 6 y 12 años y, como les decía antes, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Se van a trabajar sobre todo contenidos medioambientales y científicos, acorde a la edad de los niños. Además, se va a hacer de una manera muy divertida, pero lo que va a ser, digamos, el proyecto estrella de este campamento va a ser el huerto educativo, que van a poder desarrollar aquí mismo en los huertos que tenemos en la zona oeste del Trapiche. Cada día la temática va a ser variada y así pues, bueno, van a poder conocer diferentes profesiones científicas, como por ejemplo, yo quiero ser químico, el físico que hay en mí, voy a ser astronauta o ingeniera, o yo quiero ser doctor. Además, se van a tratar cuestiones muy interesantes para ellos, como puede ser por qué flotan los barcos, por qué el cielo es azul o por qué vuela un avión. Yo creo que, como les digo, es una manera muy divertida y amena de que ellos pues conozcan todas estas cuestiones medioambientales y científicas en un lugar como este, y además donde va a haber niños de diferentes colegios, donde van a poder colaborar y, desde luego, pues crear nuevos lazos también de amistad. Además, pues bueno, decirles que el campamento se va a desarrollar a través de la empresa Planeta Explora Ciencia Divertida. Es una empresa que tiene ya mucho bagaje y mucha experiencia y trayectoria profesional, donde todos sus monitores están formados y donde todos tienen titulación educativa y formativa, en este caso para los más pequeños. Y desde luego, pues también lo que hemos querido ha sido contar con jóvenes formados del municipio, tanto de Marbella como de San Pedro, y si en total va a haber 12 monitores, 6 de ellos van a ser pues jóvenes titulados, como les digo, de Marbella y de San Pedro, que además han recibido previamente la formación por parte de la empresa, y que lo que también intentaba cuando le pedía esto a la empresa era pues que esto fuera una especie de salida profesional y que se cuente también con ellos para futuros campamentos dentro de la empresa, tanto campamentos, talleres como otras actividades que hagan. Decirles que también, bueno, cada grupo va a estar compuesto de 25 niños, cada uno va a tener dos monitores más el coordinador y los apoyos, con la intención pues de que todo esté controlado, porque no podemos dejar de insistir en que estamos hablando de menores. También me han preguntado muchas veces durante estos días, esta semana, que cuánto iba a ser el costo. Pues decirles que, bueno, es una nueva experiencia, queremos ver los resultados y por tanto va a ser totalmente gratuito. No va a haber ningún tipo de selección, como se puede hacer en otros campamentos. En este caso se va a hacer estrictamente por orden de llegada hasta que se completen las 150 plazas. Y decirles que, bueno, dentro del horario que les decía, de 9 a 2, en principio los niños van a llegar entre 9 menos 5, 9 y 10, si es verdad que hay unas normas de participación, que se le explicará además a todos los padres y madres que tienen que venir el día 22 de febrero a las 6 de la tarde de manera obligatoria aquí al Trapiche, donde se les va a explicar, como les digo, todas esas normas de comportamiento y participación.
Sin embargo, sí que les quiero adelantar que de 9 a 9 y media se va a hacer una asamblea de grupo donde se va a decidir cuál va a ser la actividad del día. De 9 y media a 10 y media será el primer taller de experimentos. De 10 y media a 11, pues contaremos con un pequeño desayuno que cada alumno se tendrá que traer de casa y donde habrá también pues un juego dirigido. De 11 a 12 y media habrá otro taller proyecto, estará el taller proyecto huerto, y finalizaremos de 12 y media a 2 con otro taller de experimento o taller de experimento 2. En cuanto a la inscripción, se podrán hacer a partir de hoy a las 12 en el Centro Cultural Rosa Verde hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, desde el próximo lunes se podrá hacer en el mismo Centro Cultural Rosa Verde, la Plaza de la Libertad, de 9 de la mañana a 9 de la noche de manera ininterrumpida. El día 20 de febrero será el último día para hacer las inscripciones, para que el día 21 podamos confeccionar las listas y el día 22, como les digo, podamos hacer esa reunión aquí con los padres y explicárselo todo. En cuanto a la ficha de inscripción, hay un modelo que tendrán que recoger en el Rosa Verde y que tendrán que entregar físicamente allí, acompañándolo, lo adelanto para que no tengan que dar dos vueltas, acompañándolo con la fotocopia del DNI del padre o de la madre. Y en esta hoja de inscripción, pues bueno, hay que especificar el nombre de ambos, ¿no? Del padre y de la madre, tanto si el niño tiene medicación o no. Y también, por supuesto, y una cosa muy importante, es cuál va a ser la persona encargada de recoger al niño, porque, como les digo, esto es una cuestión que cuando hablamos de menores tenemos que tenerlo todo muy bien atado, y por tanto yo creo que se ha hecho con mucha ilusión, con mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo detrás, pero con la intención de que los niños no se vea este campamento como una guardería donde dejamos a los niños durante 5 horas porque estamos trabajando, sino que también sea un sitio donde, además que se diviertan, estén aprendiendo. Por tanto, pues invitar a todos los niños y niñas a que se apunten a este campamento, y si tenéis alguna pregunta,